Bueno, mi nombre es Edgardo Esteban, soy ahora el director del Museo Malvinas, donde estamos. Soy excombatiente, periodista, a veces me atrevo a escribir algunas cosas, e hincha de River. Este es el museo, para mí uno de los más bonitos que tiene la Argentina. Un museo hermoso por lo que tiene la temática, moderno. Tiene 42 pantallas en donde uno puede transitar los 502 años desde el primer avistaje hasta la actualidad. Tiene una pantalla 360 en donde vos te metés y en 13 minutos conocés los 500 años de historia y también lo que tenga que ver con su flora, con su fauna, con nuestro mar, con lo que es la plataforma marítima continental, con lo que fue la población que estuvieron previas a la usurpación, el pensamiento. Las hazañas que hubo en Malvinas y que poco se conoce, ¿no? Yo lo que siento que Malvinas, como los periodistas, tienen una contradicción. Es decir, nosotros decimos, desde mi rol de periodista, que somos como un gran océano de un centímetro de espesor. Es decir, que sabemos de todo, pero no profundizamos en nada. Y con Malvinas creo que hay un gran desconocimiento de lo que es la historia de Malvinas. Sí, se centraliza en la guerra, hay mucho respeto para los que estuvimos allá, lo que significó el conflicto bélico y más desde la faceta humana, pero me parece que este museo tiene un rol importante en esa construcción, ¿no? En poder trabajar y poder entender que Malvinas es parte de esa transversalidad y de esa construcción de la historia, que Malvinas es el rescate de lo colectivo. Hay muy pocas cosas que nos unen a los argentinos y Malvinas tiene esa posibilidad que a veces desaprovechamos en un país con tantas grietas y con tantas diferencias, ¿no? Y desde el avión de Fitzgerald, que está en el centro del museo, la bandera que usaron los cóndores cuando en el año 66 desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas para ir a nuestras islas, junto a Cristina Berrier. Conocen la flora, la fauna, conocen la plataforma marítima continental, conocen algo tan importante como nuestro mapa bicontinental, que duplica casi en lo que es su territorio a la Argentina continental. Este vínculo ahora estamos trabajando mucho también con la soberanía y la Antártida, el pensamiento, ¿no? Lo que decía José Hernández o Alfredo Palacios o Jaureche o Marechal, y cómo fue ese proceso previo a Malvinas. Es decir, la gente no sabe que aún hoy el aeropuerto que funciona en las islas lo hizo la Fuerza Aérea Argentina. Yo fui prisionero de guerra en un depósito de YPF. Cuando llegamos a Malvinas, el correo era el correo argentino y el gas era el gas del Estado. Entonces, esa construcción y esos temas no se saben, se desconocen. Estuvimos muy cerca de recuperarlas en el año 73. Si no hubiese muerto Perón, quizás en el 74, se hubiese acercado a un entendimiento y a una transición, como pasó con Hong Kong. Y eso creo que no está, ¿no? La resolución 2065, que se sacó del relato de esta historia, de la historia del museo hace un tiempo atrás, hasta las invasiones inglesas había sacado el relato que había en el museo. Me parece que es importante porque ni siquiera esta balsa que está acá a nuestro lado, que es una balsa del crucero General Belgrano, de las pocas, los pocos elementos, porque no es un museo de guerra, no hay armas. A pesar de lo que vemos en el profundo, es un museo que quiere contar una historia y que es muy importante para los chicos, para las chicas, para la gente en general, pero también para aquellos que vengan de distintas partes del mundo y los jefes y jefas de Estado. Es decir, es un museo que tiene que ser político con total claridad para demostrarle lo que es el sentimiento y la pertenencia y el amor que tiene el pueblo argentino con las Islas Malvinas. Fue difícil, porque por ahí es un museo que ellos esperan desde otro protagonismo de la historia, ¿no? Porque es la que tenemos los que estuvimos allá. Hoy es más fluido, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de acá lo mantienen y lo llevan adelante los propios sobrevivientes del crucero General Belgrano. Es un lugar especial porque es el lugar donde funcionó la ex ESMA, ¿no? Acá fue el lugar que fue un centro clandestino de detención, donde se secuestró, se torturó, está la mayor cantidad de desaparecidos. Pero también es parte de esa historia que a muchos les costó entender. Hoy Malvinas es un nexo. Malvinas también es parte de lo que fue la guerra, sino también de la transición, de la democracia, y tiene que seguir siendo Malvinas, porque Malvinas no es solamente un pasado, es un presente. Y cuando hablamos de la pesca ilegal y de la usurpación,
de nuestras islas también tiene un futuro, ¿no? Porque se saca mucho dinero, ¿no? Más de 160 mil millones de dólares se estima que se han recaudado de regalías pesqueras, nada más que por la pesca ilegal del calamar. Y uno dice, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas rutas, cuántos libros, cuántos respiradores, cuántas vacunas y cuántos menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Está la base más grande que hay en el hemisferio sur, que es un aliado de la OTAN. Están haciendo un puerto de aguas profundas, que no lo hacen para los cruceros. Están haciendo un puerto de aguas profundas, invirtiendo ahora 85 millones de dólares para mirar hacia el sur, hacia el continente blanco, a sus reservas alimenticias, hasta sus reservas energéticas, pero fundamentalmente a la mayor reserva de agua potable del planeta. Tengo un hijo que tiene la edad que tenía yo cuando estuve allá, 18 años, un poquito más tenía yo. Y uno ve y dice, qué increíble, ¿no? En la contratapa Iluminados por el Fuego digo que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan. Y tanto Galtieri como Margaret Thatcher o como Reagan no estaban en la guerra, y aún hoy en esta guerra esos referentes no están en las zonas. Porque la guerra es muy injusta, porque si podés matar, podés todo, pero también te deja una carga que es muy fuerte, que es la de la muerte, cuando no pensás en eso. Así, ¿quién piensa en morir a los 18, 19 años? Entonces, eso perdura para siempre, es una marca que te queda, una mochila que te acompaña, un fantasma que está. Yo logré exorcizar esos fantasmas escupiendo a través del texto, a través de la letra, a través de escribir. Cuando me angustia, soy un hombre que amo la vida, odio profundamente la palabra sobreviviente, no creo en esa palabra, porque aprendí a vivir y a convivir y soy feliz. Escribo poemas, en los poemas por ahí me tengo esos permitidos de hablar de la muerte, pero en la vida cotidiana trato de aferrarme a los afectos, a la vida, a hacer cosas, y la vida conmigo ha sido más que generosa. Es un recuerdo, es una imagen, es una postal que no se va, que permanece por siempre. Me marca siempre un poquito especial en las vísperas del 2 de abril, donde uno se acuerda un poco más de todos aquellos días vividos que son imborrables, ¿no? La guerra, las bombas, la tragedia de lo que es vivir ese mundo dantesco que fue particularmente los últimos 3 o 4 días del conflicto bélico, no se van más. Hubo un tiempo de mucho dolor porque la derrota de la guerra fue muy difícil para el pueblo argentino, y hay más muertes por suicidios que muertes por combate. Y hubo un tiempo largo de marginación, de ignorarnos, de escondernos, de no querer hablar. Y eso, por suerte, el tiempo lo fue resarciendo. Pero yo, cuando volví de mi casa, como siempre digo, había un perro ladrando en la oscuridad de la noche, una luz blanca y mi mamá, nadie más. ¿En qué acompaña un soldado además de un arma? ¿Qué acompaña un soldado además de la frazada o del uniforme? Y tenés las cartas de tus seres queridos, tenés tu cepillo de dientes, tenés tu maquinita a afeitar, tenés tu rosario. Por ahí uno, yo no tenía fe, pero cuando estás en el infierno hasta Dios aparece, ¿no? Entonces todas esas cosas creo que marcan de alguna forma este lugar que es muy especial para mí, ¿no? Y fue como periodista, porque la verdad que no tenían la menor idea de ir. Empezaron mis propios compañeros a decir, ¿cómo no vas a ir a Malvinas vos? Tenés que ir. Y hablamos con la Cancillería, les pareció interesante la posibilidad. Me subí al avión, nadie me objetó, llegué. Y ahí empecé a ser el enemigo que llegaba, el soldado que llegaba, y los kelpers que tenían muy claro quién era quién. Polémico. Me empezaron a putear, me quisieron agarrar a piña a la entrada del hotel, me tiraron piedras toda la noche, la primera noche fue muy dura. Estaba muy angustiado, me volvió a la luz que me llamaran de Radio del Plata. Yo trabajé 11 años en la radio y dije, la civilización, en lo que era ese contacto con lo otro que fuera distinto a ese momento con las islas. Y después fue como cicatrizar las heridas, darme cuenta que la guerra había quedado en un pasado. Tuve el apoyo en ese momento de los colegas. Fue muy impactante volver a ese cementerio que estaba ahí en el medio de la nada, ¿no? Porque vos vas, transitas en las rutas vacías, el único aliado es el viento y el sonido del viento, y de repente ves allá lejano un puntito blanco y que es el cementerio de Darwin, ¿no? Y llegas a ese lugar y es un lugar inmenso, lleno de historia, mucha carga emocional, y nuestro lugar hoy como testimonio porque están nuestros compañeros ahí, ¿no? En nuestra tierra Malvinas. Así que fue muy impactante, fueron una semana de mucha intensidad, mucha emoción.
y volví como excombatiente, es decir, que ya no era el periodista, ya no fue lo mismo. Primero que hay que hacer un camino de construcción, por ejemplo, con los países de la región, en la diplomacia, un consenso político y una convicción desde lo que significa el Estado para recuperarlas. Y después a veces son las coyunturas. Hoy Nicolás Maduro es menos malo que hace 20 días atrás, ¿no? Si los intereses cambian las imágenes y cambian los momentos. Entonces hoy hay para Venezuela una oportunidad distinta a la que se pensaba quizás hace 6 meses atrás. Y hoy Europa de alguna forma mira desde otro lugar a la Unión, al Reino Unido. Entonces puede cambiar eso también y puede ser que Francia, que antes estaba aliado porque era parte de la Unión Europea, ahora se genere una alianza con Argentina y que acompaña a la Argentina en Naciones Unidas para que el Reino Unido se siente a dialogar. Es decir, buscar esos factores que van cambiando en el tiempo. Como no esperábamos una guerra en la actualidad, como no esperábamos una pandemia que fuera tan dura y tan difícil durante los 2 últimos años, uno no puede pronosticar lo que es el futuro. Y en ese contexto, por ahí la Argentina tiene una oportunidad y hay que aprovecharla. Y por eso estamos acá trabajando intensamente, porque a las oportunidades hay que acompañarlas y hay que fundamentarlas y hay que desarrollarlas. Acá abajo tenemos una muestra de la Antártida. Hasta la llegada de Perón en el año 46 había una sola base científica, que era la más antigua que tenía la Antártida, que era Argentina. Cuando se va Perón, cuando lo derroca la Revolución Libertadora, Perón deja como legado 8 bases científicas permanentes, las 2 más australes, 23 refugios para el verano, compra el primer rompehielos, crea la Dirección del Antártico, el Instituto Antártico, crea el mapa bicontinental con la Antártida y desarrolla toda lo que era la Marina Mercante, la flota de la Marina Mercante, y compite con el Reino Unido en la exportación de los barcos frigoríficos que llevaban nuestra carne hacia Europa y hacia el Reino Unido en particular. Eso fue hacer soberanía y hacer política de Estado. Y lo que tenemos que trabajar es para mantener ese faro que tenemos acá al lado, que dice soberanía como un eje central. La palabra más importante hoy, cuando miramos a Malvinas, tiene que ser soberanía y desarrollar y trabajar esa política de Estado que no sea de un gobierno y que después venga otro y lo cambie, entonces estamos con esa teoría del péndulo permanente, sino que sea una política a largo plazo como lo hacen ellos. Porque ese puerto que te decía antes, de agua profunda, que están construyendo, lo están haciendo pensando en 50 años, no importa si están los laboristas o los conservadores, lo importante es que ellos hacen una política de Estado o pretenden hacer una política de Estado del colonialismo. Y nosotros tenemos que luchar contra el colonialismo y contra la usurpación de nuestras Islas Malvinas. El rescate de lo colectivo. Y en lo personal es esperanza hacia el futuro, y apostar por la vida y no por la guerra, ¿no?